Es un gesto sencillo, detenerse por 3 minutos, entre 6 y 9 de la mañana, entre 4 y 6 de la tarde, detenerse por 3 minutos, detener el vehículo, detener el carro, detener el camión, detenerse usted cuando va caminando, detenerse del desayuno a la puerta de su casa, donde usted quiera, pero detenerse por 3 minutos. Hacer la señal de Miranda con los dedos y decir, yo estoy parado en respaldo, en apoyo, para que Miranda sea declarada Parque Nacional. Para que el gobierno y los legisladores entiendan que el pueblo quiere que Miranda sea Parque Nacional. Que no basta con decir por ahora, que queremos que sea para siempre Parque Nacional. El pueblo, los martes y los jueves, va a hacer un alto de 3 minutos por Miranda. Eso es lo que se pide, eso es lo que se quiere. Miranda, Parque Nacional. Perfecto. ¿Esto a una hora en específico o entre, como usted dice, 4 y 6? ¿O va a haber una hora especial para esa parada simbólica? Queremos que suceda espontáneamente en el margen de esas horas. Usted va transitando por la calle, usted para su vehículo en el momento que lo cree oportuno, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Usted para su vehículo, pone las luces intermitentes, hace la señal de Miranda o saca uno de los altos que tenemos, saca uno de los volantes que le vamos a, que va a entregar, y cuando saque su volante la gente va a saber que usted está parado por Miranda, pensando en Miranda y exigiendo que Miranda sea Parque Nacional. Aquellos que no estén de acuerdo con esta forma de demostrar apoyo, lo único que le pedimos es que sean pacientes y que de una forma no violenta sepan entender que quien hace el alto de 3 minutos por Miranda lo hace también por el pueblo, por el país y por todos los dominicanos. Invitan que esto se haga cada martes y cada jueves hasta que sea declarado hasta ya que sea declarado Nacional. Parque Nacional. Perfecto, sin tiempo definido. Esta campaña no tiene... No tiene tiempo, el objetivo es lo importante. Perfecto. ¿Y qué opina de la decisión del medio ambiente? Que es una decisión ambigua, que es una decisión, yo diría hasta sádica, es una decisión que pretende tomar al pueblo por tonto. El decir no se explota por ahora, es decir, no se preocupen, que cuando invirtamos un poco más de dinero, cuando compremos un poco más de líderes comunitarios, cuando compremos a un par de gente más, podremos volver y entonces explotaremos Loma Miranda. Nosotros queremos decirle que no es así. No importa lo que se haga, Loma Miranda será Parque Nacional. Loma Miranda es Parque Nacional para el pueblo, para el país, en este momento. Solo queremos la confirmación formal, legal. Loma Miranda es Parque Nacional. ¿Qué cree que abstiene al gobierno todavía de declarar a Loma Miranda Parque Nacional cuando ya varios sectores de la sociedad se han pronunciado en este sentido? 16 senadores en el Congreso se han pronunciado en este sentido. ¿Por qué todavía no se quieren referir a este aspecto? ¿El ministro de Medio Ambiente se niega a referirse a esto? Porque alguien decía en México, pocos son los que aguantan un cañonazo de 20 millones de pesos. El dinero está ahí en el medio. Hay muchos intereses. Hay muchos intereses envueltos.
Y fíjese que se aplica lo legal, se aplica lo de contrato, pero solo se aplica cuando beneficia a esas empresas internacionales. No se aplica cuando se refiere al pueblo, al país. Las mineras nos pueden engañar y no pasa nada. Nos pueden pretender engañar y no pasa nada. Ahora, nosotros no podemos decirle a la minera que no, porque los intereses internacionales de una vez brincan, se ponen en guardia. Yo soy no violento activo. Yo pienso que a través de la no violencia activa se pueden conquistar todas las cosas. Y yo estoy más que seguro que el pueblo le dará la señal al gobierno, a los legisladores y a las empresas internacionales de que es necesario y no hay otro camino. Miranda, Parque Nacional.